Muy buenas, chavales y chavalas, seguidores del canal. Bueno, pues como veis, aquí estamos en el capítulo número 5. En el capítulo anterior lo que habíamos hecho era sembrar y recoger los, o sea, habíamos estado segando, habíamos estado comprando las segadoras, comprando una sembradora y demás. Entonces, lo que hice fue adelantar el tiempo para que los campos 11 y 9 nos crecieran. Entonces, fuera de cámara adelanté el tiempo y nos han crecido los campos. Entonces, tenemos dos campos de trigo, los cuales os vamos a ir a recoger ahora. Como veis, la mañana está bastante nublada, son las 6 y cuarto de la mañana en el juego. Entonces, pues vamos a ir a recoger los campos. Vamos a coger en esta ocasión la cosechadora, la que es la grande. Y vamos a ir a recoger los campos, que los tenemos ya. Bueno, vamos a llevar el peine. Así. Vale. Y nada. Como veis, niebla a tope. Está la mañana niebluda. Pero bueno, esperemos que no nos llueva y demás. No. Creo que no había previsión de agua, a ver. Vamos a echar un ojo, la previsión del tiempo. No. Nada, no hay agua. Vale, perfecto. Pues entonces vamos a ir a recoger los campos. Y creo que vamos a seguir segando para hacer un poco de almacenaje de hierba. Que nos va a venir bien. Soltamos aquí y cogemos el peine por la parte de adelante. Vale. Entonces recogemos las rueditas. Hay que desplegar la máquina con la X. Nos ponemos en posición y para que vaya haciéndolo ella, vamos a usar el cosplay. Creo que le tengo que teníamos la ruta: sembrar, fertilizar, arar. No, pues no, no tenemos ruta. Vale, pues vamos a crearla. Para los que no sepáis del cosplay, bueno, pues aquí se pondría en este icono, nos iríamos aquí. Aquí tendremos que elegir el campo, que es el 11. Aquí tenemos 13 metros. Pues yo siempre suelo darle un poco menos. Suroeste y el norte. Como veis, esta es la ruta buena. La vamos a guardar como cosecha campo 11. Cosecha 11 grande. Así la vamos a guardar. Vale. Entonces ya aquí sería nada más que darle a conducir ruta. Pero siempre empieza un poco atrás. Entonces lo que hay que hacer es darle ahí. Y como veis, pues esta ya está en marcha. Todo lo que vamos a hacer ahora es irnos a por un tractor para tenerle aquí preparado con un remolque. Para recoger el trigo que nos haga la cosechadora. También hay que ir recogiendo la paja, así que creo que vamos a hacer las dos cosas a la vez. Vamos a coger este remolque y vamos a ir a llevarle cerca, para tenerle cuanto más cerca,
Y esto, pues lo que nos genere, lo vamos a ir vendiendo. La paja la vamos a guardar. Esta vez la vamos a guardar. Vamos a ver, cogemos este. Y vamos a coger el remolque de recoger la paja para almacenar. Vamos a ir recogiendo la paja de momento. Este se nos queda un poco corto, este tractor, para este remolque. Pero bueno, de momento vamos a ir tirando con él. Bajamos, encendemos el recogedor y empezamos a recoger la paja, así que no nos gane demasiado la cosechadora, que si no se nos hace eterno. También podemos hacer una cosa, ya que tenemos esto hecho, le podemos poner este a este y lo va recogiendo él solo con el mismo, digamos, circuito de la cosechadora. Nos lo va haciendo el tractor. Como veis, nos ha dejado aquí un poquito de cosecha sin recoger, pero bueno. Aquí también nos dejará algo el remolque. No nos lo va a coger todo, va a empezar desde muy adelante. Siempre deja por ahí algunas esquinitas sin recoger. Bueno, ya tenemos ahí la cosechadora llena, así que vamos a ir a por el New Holland para ir a buscar. Vamos a ir a vaciar la cosechadora. Que se está trabajando solito. Para la cosechadora, para vaciarla cuanto más. Bueno. La bloqueamos aquí un poquito, nos dice que la Key Satchel está con atasco de tráfico. Más que nada para vaciarla, una vez que se vacíe ya nos apartamos. Pues ya se acabó, pues ahora nos vamos. Y así van trabajando ellos dos. Porque ahí están los dos ahora trabajando. La cosechadora y la Lamborghini. Como veis, los dos van ahí recogiendo. La una cosechando, el otro recogiendo la paja. Nosotros pues aquí esperando un poquito a recoger cosecha. Y nada, pues tendremos que ir poco a poco, vamos a ir también segando. Vamos a dar un poco de tiempo a la cosechadora que nos va a destruir. Así que vamos a ir cogiendo. Vamos a ir a buscar el Deus con las segadoras y vamos a ir a segar mientras tanto. Vamos a dejar aquí el contrapeso delantero para coger la segadora delantera. Ahí estamos.
manera llegar para tener ahí bien de verde y a ver si podemos almacenar. Teníamos por ahí un trozo bastante grande de verde que nos vamos a ir allí a él y así nos dejamos de andar aquí en recovecos. Los recovecos vamos a dejarlos para alguna urgencia. Ser por aquí, todo este trozo, todo esto ya es verde, así que vamos a empezar aquí. Nos dice que el Lamborghini necesita ser descargado, así que le vamos a parar la ruta y le vamos a llevar a descargar. Y en vez de venderlo, lo vamos a almacenar. Ya que tengo pensado comprar vacas cuanto antes y nos va a hacer falta. Bueno, vaya. La paja creo que se almacenaba por aquí. Picado, mezclado, silaje, la paja. Aquí lo tenemos. Bueno, parece que la niebla persiste. Bueno, pues ahí vamos a descargar la paja para el almacenaje. $50.000 de paja. Muy bien. Pues seguimos con la recogida de la paja. La cosechadora, como veis arriba, ya nos está diciendo que está llena. No sé por qué el Cursplay no nos dice, no nos avisa. No lo entiendo. A ver. ¿Será porque le quitan la ayuda? Digo, no sé. Ya que estamos aquí, vamos a recoger este poquito que hemos dejado. Así ya lo tenemos recogido. Estas esquinas siempre nos las va a dejar en todas las cabeceras. Al igual que la cosechadora, siempre nos deja ahí unos ramichuelos. No debería, pero bueno. Bueno, pues con las mismas vamos a ver. Vamos aquí, le damos a conducir ruta y ahí vuelve otra vez a la cámara. Vale, vamos a recoger la cosechadora, que por cierto no está bien. Porque hay que pisar la cosecha para vaciarla, pero no me gusta hacerlo. Pero no nos deja otro hacerlo. Y bueno, ¿qué os está pareciendo la serie? No veo ningún comentario por ahí. Ya os he dicho que cualquier cosa o tal que me digáis. Algún mod, algún... Quieto. Mira qué liada. Mira qué liada. Joder, macho.
Mira, mira, mira que se van a amontonar. Mira, mira que Berza. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir llegando un poquito. Vamos a ir llegando. Quitamos aquí esto, quitamos la ayuda. Le damos a esta para abajo. Esto desplegar. Y para abajo. Y encendemos. Y encendemos en adelante. Y vamos a ir llegando. Poquito a poco vamos a ir llegando por este terreno que nos da bastante hierba. Para después poder pasar la hileradora, hacerlo filas y con las mismas recogerlo y almacenarlo. Y tener buen acopio de ello. Este campo no es nuestro, lo estamos pisando un poco. Quizás no lo estamos haciendo bien, pero de momento no ha venido nadie a decirnos que no le pisemos. Quizás debería hacer el corte a la larga, ya que el campo. A ver, ¿qué le pasa al Lamborghini? ¿Qué le pasa al Lamborghini? Me está volviendo loco el Lamborghini. Vamos a hacer el corte así. El campo es bastante grande. Entonces, pues vamos a ir segándolo por todo la entero y después, una vez segado, vamos a hacer unas filas y después lo recogeremos. Vamos a hacer aquí, eso es. Bueno, con el Lamborghini, vaya un pesado, macho. Me cago en la mano. Pero ¿qué le pasa al Lamborghini? Atasco de tráfico, claro. ¿Cómo no vas a tener atasco de tráfico si está el otro cansino ahí? Ay, Dios, si no avisa, ¿eh? Y yo que no miro. Venga, vamos a recoger. Creo que con esta cosechadora, con esta carga ya, vamos a tener que ir a vender. Y bueno, de eso va a ir el gameplay de hoy. Pues poco más vamos a poder hacer, aparte de eso, o sea, recoger estos dos campos, recoger, almacenar y vender, y segar, que es lo que vamos a. Vamos ya a recoger esta cosechadora, a ver. Y no se aparta, ¿eh? El Lamborghini, la madre que le parió. Entre el Lamborghini y la Case. Y la Case y el Lamborghini.
Bueno, pues todos son problemas. El Lamborghini que nos aparta, la Case que no arranca. Es lo que tiene. Esto es lo que trae el cosplay o los trabajadores al final. Vale, la cosechadora está vacía del todo. Entonces, hay que ver qué hacer. Vamos a ir al Lamborghini, a ver si nos apartamos un poquito y dejamos mover la cosechadora. Vaya un pesadito. Bueno, la que ya acabó, así que lo que vamos a hacer es detenerla a la ruta. La vamos a echar el funcionamiento y vamos a recoger estas tonterías que nos ha dejado aquí. Al igual que el Lamborghini también nos tendrá que recoger por ahí. Para no dejar nada, más que nada para no dejar nada. No me gusta dejar los campos con ningún pelillo por ahí. Que acabamos de recoger esto y nos vamos al siguiente campo. Vaciamos la cosechadora en el tractor y dejamos la cosechadora haciendo el siguiente campo mientras nos vamos a. Mientras pues nos iremos a vender perfecto. Entonces ahora vamos a poner la cosechadora en este otro campo, que vaya haciendo, mientras tanto vamos a vender. Vamos a vender, ya tenemos poquito dinero. En el capítulo anterior, con las compras que hicimos, nos quedamos con 32.000 euros. Y bueno, pues va a haber que vender cosecha para poder hacer la ruta. Vamos a romper la cosechadora. Hacemos el primer trozo y lo vamos a conducir y ya va a ir a su ruta.
Entonces, pues vamos a ver, cogemos este, con un 95% lo vamos a vender. ¿A dónde? Pues vamos a ver las ofertas de trigo, elevador de grano, molino de viento. Molino de viento, donde más nos dan es en el molino de viento. El molino de viento, pues si la tenemos. Molino de viento, estoy perdido ahora mismo. Molino de carga, molino de viento, vale. Ya me encontré. Ponemos los rotativos y nos vamos a vender. La verdad es que estos primeros capítulos se hacen un poco pesadillos, ya que bueno, pues es todo un poco lo mismo hasta que haces un poco de dinero y demás, pues vamos a ir por aquí esta vez. No sé si es más, el camino es más largo, es más corto, pero bueno, vamos por cambiar un poco. Y nada, vamos a vender el remolque. A ver cuánto nos dan por ello. A ver si recuperamos un poco de dinero, ya que todavía necesitamos comprar varias herramientas. Ahora mismo no sé qué nos haría falta comprar, pero sí que hay que comprar varias cosillas. A ver si vamos bien. Pues no, no vamos bien. No vamos bien. No vamos bien. No vamos bien. Hay que coger el cruce aquel. Si es que me lo pareció, pero me lo pareció y no lo hice. Me estoy dando cuenta que ayer hice unas modificaciones en otro de los mapas que juego y quité el tráfico. Quité el tráfico del juego y me estoy dando cuenta que no lo he activado. Así que no tenemos tráfico en las carreteras. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Lo bueno que tenemos de no tener tráfico es que podemos coger los cruces sin mirar. Pero bueno, para hacer más realista el juego, la verdad es que es mejor con tráfico. Bueno, estamos aquí. Nos está diciendo ya que la cosechadora la tenemos llena. Vamos a vender. Y a ver lo que nos dan. Bueno, 54.895 euros que nos han cascado. Pues no está mal. No está mal. 87.815 más otro remolque que nos salga del otro campo. Otros 60.000 euros, bien, bien, ciento y pico mil euros que los tenemos que utilizar para comprar. Pues ahora mismo no sé lo que tenemos que comprar, pero los animales y demás habrá que comprarlos en breves. Siempre cerrada, prefiero tener cerrada y abrir una. Entrar por una solo. Entramos por esta.
Digamos que es la más cercana a todos los, a todo lo que tenemos en la granja. Cercana no, sino más centrada. La otra queda como más a una punta. Y bueno, vamos a ver si cargamos de la cosechadora, la vaciamos para que siga trabajando. Ahí tenemos el Lamborghini que ya acabó. Acabó, bueno, habrá que recoger a mano todos esos trocillos que quedan. Y bueno, vamos a ver. Ahí está. Vamos a vaciarla para que pueda seguir trabajando ella. A bloquear un poquito para vaciarla del todo, porque si no, no vacía. Un 22%, 17, 11, 5 y está vacía. Vale, perfecto. Apartamos el New Holland, vamos a aprovechar con el Lamborghini a recoger la paja que nos ha dejado por ahí, que no ha sido poca. Le damos al tener la ruta, borrar, y vamos a hacerlo manualmente. Ya está bastante lleno, no, creo que no nos va a dar para recogerlo todo. Siete. Bueno, a ver si tampoco es que quede gran cosa. Allí. Y el otro montañillo en la otra punta del campo. Vamos a parar el recogedor, ya que parando el recogedor el tractor va un poco más rápido, sube la velocidad. Con el recogedor, como tiene que usar tirar de transmisión y demás, pues le cuesta más. Esto, 97, sí, sí que nos va a dar por el momento que nos queda. Otro. La cosechadora está otra vez al 65%. Sí, normal. Ya me quedan estos dos montonitos pequeños. Este nada. Con esto subimos al 99, no llega. Poquitito nos plantamos en el 99 y con este poquitito no llegamos al 100 por muy poquito. Vamos a recogerlo bien, que no tiene nada. Eso es. Bueno, paramos, levantamos el recogedor y nos lo llevamos a almacenar. La cosechadora está llena, así que habrá que coger el mejora y ir a vaciar la cosechadora para que continúe trabajando. Y bueno, pues esta la mañana
Nubladita. Vacía, que tenemos mucho que hacer. Lamborghini, vamos a prepararle otra vez para seguir recogiendo. Lo dejaremos otra vez con el cosplay. Es que la cosechadora no nos da para dejarnos segar, ¿eh? No hay manera. Deje estar un rato segando. Aquí pondremos cosecha. ¿No guardamos o qué? Guardamos ahora. 9. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la cosechadora y guardamos la ruta para poder utilizarla también con el Lamborghini. Cosecha 9 grande. Cosecha 9 grande. Vale. Entonces nos bajamos al Lamborghini. Le dejamos preparado que vaya recogiendo. Cosecha 9 grande. Le marcamos la ruta y le damos al conducir por acá. Y ahí está. Entonces ahora ya nos podemos bajar, coger el New Holland e ir a vaciar la cosechadora. Vamos a vaciar la cosechadora para que no nos coja la ventaja. No se traba en la cosechadora con el. No me gusta pisar los campos, pero bueno, es lo que nos toca al utilizar esto, que se queda ahí y no. Bien se podría mover la cosechadora, girarla para poder descargar, hacerlo real, como la vida misma, vamos. Pero bueno, después hay que sincronizar otra vez con el cosplay y. La verdad es que me va a llevar más tiempo eso que hacer ahora un poquito mal en esto. Bueno, ya está. Vamos a dejarla que gire. Vamos a dejar este esperando aquí. Y vamos a ir a segar un poquito, a ver si podemos. Seguir dándole a la seganza. Que sea un poquito. Para tenerlo preparado. Aquí podemos quitar el cosplay, ya que no lo vamos a usar.
preparando ahí vino verde para cuando tengamos nuestras vaquitas que no tengan problema y que puedan comer sin problema. Habrá que comprar algún campo más también, muy importante tener algún campo más para poder cosechar maíz, que es el que nos da el ensilaje, y claro, las vacas también comen ensilaje y hay que hacerlo, hay que meterlo en el búnker y fertilizarlo y fermentarlo. Uf. La verdad es que nos queda bastante trabajo. Así que hay que ganar dinerito para poder seguir funcionando. Lamborghini necesita ser descargado. Bueno. Pues nada, vamos al Lamborghini. Vamos a llevarla a descargar. Buen hombre. Sí. Vamos a descargar, almacenar. Vamos, que te me quedas. Que no podemos perder el tiempo. Vaciamos. Vaciamos. Vaciado, seguimos la ruta. Otra vez la case llena. Joder, si es que no nos da, no nos da, no nos dejan llegar. No hay manera, no se pueden hacer mil cosas a la vez. Creo que o una cosa o la otra, pero tantas cosas a la vez es una locura. Una locura. Y eso que tenemos trabajadores, si no. Sería imposible. Y nos quedan apenas 5 minutos de gameplay, así que mucho tiempo no nos va a dar. Pero bueno, vamos a. No sé si estaba en esta fila o en cuál estaba, creo que no. Ahí está. Cogió su posición, así que nos vamos a poner New Holland a vaciar la cosechadora. Vamos a vaciar la cosechadora de nuevo. Y es que no nos dejan, no nos dejan, señores. Bueno, hacíamos cosechadora. Nos quedan un par de filas nada más. Venga, a ver si podemos acabar esto y llegar un poquito en condiciones.
Vamos a seguir a la cosechadora porque creo que con este corte ya va a finalizar. Entonces pues ya acabamos ya con ella y nos dejamos ya de... Tiri, 99, no nos va a dar, y no nos va a dar, y no nos dio. Le manda, le manda. Esto es muy gorda. Por muy poquito no nos ha dado. Pues nada, otra obra más que hay que hacer. Vamos a coger la cosechadora. Ya está el Lamborghini tocando la moral, hombre. Joder, qué pesado, macho. Qué pesado, hijo mío. Tira, anda, tira. Tira, cansino. Eres un cansino, chaval. Pues nada, vamos a recoger estos plumeros que nos ha dejado por aquí la cosechadora. Como veis, ahora le he quitado la línea de paja, ya que si no nos deja por ahí la línea por ahí cuatro tonterías que al final no es nada y hay que andar con el tractor recogiéndolo, así que le quito la línea de la paja. Levantamos, recogemos y vamos un poquito rápido a hacer la otra parte del campo. Uf, otra vez que se llenó el Lamborghini, es que no acabamos, es que no acabamos. No acabamos, señores. Se nos hace pesado el capítulo y al final no llegamos. Vale. Entonces, esto está, el Lamborghini necesita ser descargado, la cosechadora también, el New Holland también. ¡Ay, qué caos! Dios mío. Vamos a poner la cosechadora aquí para vaciarla en cuanto volvamos de vender. Ya la dejamos con el tubo sacado y nada más que se va a llegar con el... Vamos a vaciar el Lamborghini. Qué pesado, tío. Qué pesado, macho. Venga, a ver. Que para una fila que te queda tenemos que ir ahora a descargar, hombre. Qué pesadilla, macho. Vaciando. Vaciando. Vamos a coger el New Holland. Este. Nos vamos a ir a venderlo. Venga. Vamos a vender. Vamos a vender. Que si no, no hacemos nada.
que lo que necesitamos es dinero. Money, money, money. Venga, money. Sin money no podemos estar en esta granja. No hacemos nada sin money. Así que venga, 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 no se puede estar parado. Nos quedan, bueno, lo estoy alargando un poco. Nos quedan otros 5 minutos, no doy más. Lo que es vender este remolque y se acabó, ¿eh? Se acabó que me pilla el toro. Pilla el toro, que me tengo que hacer la comida para ir a trabajar. Ahora hay que ir por la derecha. Por la derecha, ahí están los caballitos. Los caballitos, qué majos. Y ¿dónde vas? Venga, vamos a vender. A vender, vamos a vender ahora mismo. Tiri, 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 tiri. Harán otros 60.000 euros, me imagino, porque el precio no ha variado nada. Y este va al 100%, no como el de antes, que el de antes le faltaba un poquito. Venga. Mira qué bonito cómo sube el dinero. Da gusto verlo subir. Da gusto verlo subir. Venga, venga, venga. Arriba, arriba. Dinerito, dinerito. 53.000 euros, muy bien. Pues nada, volvemos con el tractor a coger lo de la cosechadora. Y poco más nos va a dar tiempo a hacer, oye. Es una pena. Yo hoy quería haberme dedicado a pegar, pero con la cosa de recoger los campos, al final he dejado la seganza de lado. Pero bueno, ya en el próximo capítulo creo que nos vamos a dedicar solo a segar. Segar, hacer filas y recoger, almacenar. Por aquí no levanta la niebla, ¿eh? Una hora entera del juego apenas no levanta la niebla, señores. Está el día, está el día como en la vida real, con niebla. A ver dónde había dejado la cosechadora. Ahí va. Vamos a vaciarla. Un poquito adelante. Ahí está. Vale, pues lo bajamos. Verificamos que está descargando. Que ya debió de acabar. ¿Vale? Pues sí, ya acabó. Vale. Pues por esa tontería, o sea, por esa. Oh, eso no lo vamos a vender, ¿eh? Eso no lo vamos a vender. Eso lo tenemos que almacenar. Y nada, pues vamos con el Lamborghini a recoger lo que nos queda de paja.
y carabinas. Vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy, que no tengo tiempo para más. Son las 11, me tengo que poner a las 11 y 10, ya casi. Me tengo que poner a hacer la comida sin falta. Porque yo es una manía que tengo, comer, no sé. No sé si alguien más tiene esta manía como yo, pero yo suelo comer todos los días, además. Antes de ir a trabajar, cojo y como. Sí. Sí, no. Os estaréis quedando asustados, pero sí. Es una manía como otra cualquiera de hacer algo. Ya vamos a recoger esta mano. No vamos a utilizar el cosplay porque es una bobada. A este poquito que queda. Cerramos el cosplay y recogemos esta mano. Para mí, este poquito para mí y este otro poquito lo tengo que coger por aquí, de frente, que si no, no hay manera. Eso es, este otro poquito por aquí y se acabó. Vale, está todo, ¿no? Vale. Cogemos recogedor. Y este poquito de paja, pues no le vamos a vender, pero le vamos a vender. Pero este de aquí con 11% tampoco nos va a dar gran cosa. Tengo que preguntarle a Regentor, en esa rampa a mí se me van los tractores, no sé en realidad qué es lo que pasa. Esto lo vendemos, nos van a dar una mierda por ello, pero bueno. 951 euros, bueno, menos es nada. Y nada, chicos, pues voy a dejar este gameplay ya aquí. Espero que os haya gustado. El siguiente sí que le vamos a dedicar a segar. Segar y leerar y recoger completo. Así que, bueno, pues espero poder grabarle cuanto antes. Y a ver cuándo le puedo subir para que lo veáis. Así que bueno, pues lo dicho, sin más dilación, yo me tengo que marchar ya. Así que lo dejo aquí por hoy. Aparcamos el Lamborghini y dejamos todo tal cual está. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, compartir y suscribiros. Un saludo y hasta la próxima.